nombre es José Zamora. En nuestro negocio se llama Carnitas Sonora. Ofrecemos la carnita, la maciza, cuerito, tripita y la pancita. Hoy fuimos a probar las deliciosas carnitas estilo Sonora, con un sabor y sazón que sabemos que te encantará. Bienvenidos a Onde Comer. Nuestro estilo lo tenemos de acá, de un pueblo llamado Chojoa. Tenemos varios años trabajando en este estilo y tuvimos la oportunidad de acercarnos aquí a Durango y nosotros queremos que ustedes conozcan nuestro estilo de lo que son las carnitas, ¿no? Ustedes van a notar la diferencia a este estilo de carnitas. Se ve el jugo, se ve el sabor. Otro sabor lo puede comer sin limón primero para que usted cheque el sabor. No venimos a competir con Durango. Solamente venimos a darle nuestro estilo a ustedes para que ustedes se den cuenta y nos visite algún día el sabor. Nuestra salsa cruz tiene lo que es el sabor. Ofrecemos una salsa media con picante. La pruebas, te enchilas en el momento y se te quita el ratito. Nosotros vamos a poder vender desde taco, por orden, y medio kilo, por kilo, o como ustedes gusten. También tenemos la entrega a domicilio. Llámenos y nosotros se la hacemos llegar allá. Pero también pueden con toda confianza venir a comer aquí. Nosotros tenemos todas las medidas de seguridad, principalmente pues guardar distancia, nuestro tapete y nuestro gel antibacterial. Las mesas están separadas, todo está limpio. Cada personal aquí tiene su tapabocas, su gorrita, su mandil, sus manos limpias, sus uñas limpias, para que el cliente coma con tranquilidad. Las carnitas se sirven en el horario matutino del Asadero Sonora, en Boulevard Durango 1132. Que vamos a estar aquí para ustedes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, toda la semana. Quisiera que se dieran una vuelta para acá con nosotros, que vean el estilo que tenemos nosotros de trabajar, nuestra limpieza, y principalmente que se lleven en su boca, su paladar, el estilo de las carnitas de El Chojoa, Sonora. Si las carnitas sonorenses te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.